10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Están todos apagados los micrófonos. Sí. ¡Buenos días! Sí, estoy contento. Buenos días. Buenos días, muy buenos días a todos nuestros desmañanados. ¿Cómo amanecieron? Espero que estén bien. Super. Que ya no anden mocosos, enfermos ni nada. Y si andan, pues hay que echarle ganas, no hay de otra. Hay que darle para adelante y darle con toda la buena actitud. Que pues sí. Por algo también pasan las cosas, ¿no? Es para echarle más ganas o para descansar, tomarse días de descanso. De alguna manera te tenían que De alguna manera u otra me tienen que sentar, si no, ya estaba desesperada. Sí. Sí. Estábamos desesperadas en la casa. Buenos días, Ari, buenos días, Baby Face. Buenos días. Ay, muy bien, decía, gracias. Sí, qué rico. ¿Cómo han estado tus vacaciones? Ay, delicioso. Sí. La verdad que he descansado full. Oye, conocido. ¿Te gusta el calor a ti? Me encanta, sí. Yo vi el día de ayer pusieron una foto ahí en Facebook que decía que toda la semana arriba de 100 grados Fahrenheit. Wow, sí. Toda la semana. Ha estado calientito. Oh, Diosito. Quiero ser como 10 días. ¿Así? ¿Ah, ya. Yeah. Buenos días, Babyface. Buenos días, saludos. ¿Cómo le llaman a esa cosa? Tiene un nombre chistoso como a rancho. Canícula. Canícula. Soy el único que no sabe qué es eso. ¿Te acuerdas que el año pasado mi hermano nos explicaba un poco eso de la canícula? Sí. La canícula es el día más caliente del año. Pues ahora se dan toda la pinche semana entera. ¿O? Sí, dos semanas casi. Sí, dos semanitas. Sí, no, bueno, pues ahí está. Para toda la gente que trabaja en la parte afuera, pues cuídense mucho. Sí, todas las personas que están trabajando afuera, por favor, y trátense bastante y traten de como quiera buscar sombra o algo donde está. Usar bloqueador también. Usar bastante bloqueador, ponerse un sombrero, una gorra, tienen que traer siempre como la del Babyface, una cachucha que sea o un sombrero. Por favor, hidraten mucho a los niños. Ahorita tampoco no es muy recomendable que saquen a los niños a pasear, ni a los animalitos, ni a las personas de la tercera edad tampoco, porque es muy, muy peligroso. Llevarlos a los parques, como les he dicho también, los parques están súper calientes, ya niños han sufrido de quemaduras serias. Usando los juegos. En los parques, en los juegos, como son de metal, pues las mamás lo sienten, y usualmente los traemos ahorita con ropa de verano, ¿no? Que no está, pues, está muy caliente. Chequen siempre antes de sentarlos. Y de verdad, mejor no los saque durante el día. Los doctores están recomendando que ya está bien tarde. Oye, ayer a las 8 de la noche ya estaba bien caliente. Sí. Todavía, el día de ayer. Sí. 105 estaba a las 8 de la noche. El día de ayer salimos a comprar unas cosas y eran las 10 de la noche y estaba a 93 grados. Yo así de. Entonces es muy difícil. Ahora mejor hidratados con tomar bastante agua. Claro. La gente que anda en la construcción, que se dedica a los techos, llévenles agua, llévenles sus botellones, suero, cómprense mucho suero. La gente tiene que tomar suero. Sí, he notado que hay mucho suero, están vendiendo mucho suero en las tiendas, ¿no? En las diferentes tiendas, así que hay que aprovechar. Para el suero. Dice que Facebook no está mandando las notificaciones, pues gracias, Marky. Sí, no las están mandando. Está pasando ahí. Me imagino que están haciendo sus cosas. Saludos, Cintia, está conectada por el YouTube. Así que, bueno, la gente que se quiere conectar ahí a través de YouTube también lo puede hacer. Nos pueden encontrar. El día de ayer, le quiero mandar un saludote ahí a mi amigo Iván Pelucas, que no sé qué problema tuvieron ellos en su transmisión. También estaban batallando con eso de las notificaciones. Así que, bueno, la gente que quiere mejor migrarse, váyanse al YouTube. Está todavía un poquito mejor. Sí, así es. Ahorita no estamos batallando con YouTube. Y Babyface, ¿tú qué nos cuentas? ¿Por qué estás tan serio? ¿Te queda calor, frío, humedad? ¿Cómo te sientes? ¿Mucho calor? Yo estoy acostumbrado ya al calor. ¿Sí? ¿En serio? ¿Por qué? Yo no me puedo acostumbrar después de veintitantos años aquí, güey. No, güey. Pero sabes que este año he estado muy, muy gojete. Sí, lo único que he notado es que en la casa sí el aire acondicionado como que no da abasto. No, ¿cómo? A mí el del salón se me descompuso otra vez. Ay, y la chica que trabaja el sábado tuvo que cancelar varias citas porque no se podía trabajar. Oye, hay negocio ahorita para los que andan haciendo aire acondicionado. Ya fueron allá a arreglármelo, ya ayer fueron y pues hay que pagar otra vez. Y ya no sirve el aparato, hay que arreglar. ¿Qué? Hay que cambiar todo, hay que cambiar todo el aparato. Fue lo que me dijeron ayer. Es una lana. Sí, son como $7,000 o más, dependiendo. Pero vale la pena. Vale la pena. No, que te gozaba el calor. No, ya. Vamos a acostumbrar.
No, está bien caliente y ahorita pues está bien caro y como dice Babyface, carísimo, $7,000 más o menos es lo que me están diciendo. Sí, es bueno, eso era antes, quién sabe ahorita con la inflación y todo eso. ¿Qué tenemos? Ahí estamos prendidas, ¿no? Yo no. Sí, está acá. Yo soy ni estaba oyendo. Sí, no, todavía no me hacen el presupuesto. Vamos a ver cuánto sale. Pero más o menos como $7,000, $8,000 Y ya no me cubre nada. El edificio no me cubre porque no, pues ya tengo 7 años ahí, vamos a cumplir 7 años. Y te cubren el primer año nada más. Después ya del primer año ya no cubre nada. Ay, caramba. No, pues sí. A ver, que voy a tener que ponerle cuando me vaya, me lo puedo llevar. Te lo llevo, ¿verdad? Me lo ponen para llevar, ¿no? Sí, oye, si no te puedes llevar el aire acondicionado chiquito que tenemos aquí. Sí, sí estaba, de hecho yo quería comprar unos de hace bastante. Ajá. Y sí tengo que comprar uno. Va a tocar. O poner esos de los que ponen en México, los mini split. Ah, sí. ¿Cómo son? Los que tienen en Guatemala también, los largos. Ah, sí, los sí. Ya, ya sé. Que es por un cuarto nada más. A lo mejor voy a tener que poner de esos. Sí. Porque para meter una inversión de esa cantidad de dinero. Exactamente. Y sí, lo que se vaya a quedar ahí en el edificio. ¿Sabes que una de mis amigas que también tiene negocio dice que ella lo tuvieron que poner? Porque el edificio no te lo ponen. Entonces lo tuvo que poner y dijo, el día que me vaya me lo va a llevar. El viejo está ahí a un lado. Para cuando se tenga que ir, lo vuelven a conectar. Sí, entonces es lo que voy a hablar, a ver qué es lo que hay que hacer. Buenos días, Sergio Chido, ya está aquí. Benjamin también, saludos. Depende de la compañía, el precio. Sí. Eso sería como que si tenías al esposo ahí al lado. Sí, el viejo está ahí al lado. Ahí lo tengo, al viejo, ahí lo conecto. Ahí lo voy a conectar en un lado. Si no, pues cuando me vaya, pues ahí lo mueve. Ahí se queda. Ahí lo ponen otra vez en su lugar. Oye, pues, el día de hoy vamos a platicar, ¿tú te acuerdas esa canción bonita de Pedro Infante que decía que si te vienen a contar? Si te vienen a contar cositas. ¡Ay, se la sabe! No la... Oye, siempre que estás en una relación o terminas una relación, siempre hay un malo, ¿no? Curiosamente, depende a la persona que le preguntes. Sí, oye, si le preguntas a la familia de la novia, va a decir, el pelado, Si le preguntas a la familia del esposo, del chavo, la vieja bruja, esa es que andaba con fulanita, aunque nadie se y la mamá defendiendo al hijo siempre. La mamá defendiendo al hijo siempre. Claro. Señora. Bueno, y el papá defendiendo a la hija también. Claro. Pero casi siempre los papás no se meten mucho. Antes no se metían mucho el papá. Era más la mamá más remetida. Sí. La mamá siempre andaba un poquito más. Sí, siempre. Por eso tenían, y bueno, todavía tienen famita las suegras, ¿no? Sí. Por eso, ¿no? Porque esas son las que se andan ahí. La suegra es la más suegra. Metida. No se metida, señoras, por favor. Así es. A ver, ¿y tú, Babyface? ¿Yo qué? ¿Te han contado chismes del que si te vienen a contar cositas más? Dice que yo se la canté a Cintia cuando la conocí. ¿Se la cantaste? Digo, pues nomás para ir aprendiéndola. Y checando el agua de los tamales. Que no se fueran a quemar. Buenos días, Rox. Ya está con nosotros. Buenos días, mi Rox. ¿Cómo estás? Saludos. Les encargamos mucho que compartan porque el mugrero este del Facebook no está mandando notificaciones. Entonces, si pueden compartir ustedes, se los vamos a agradecer un montón. Recuerden que los jueves. Ya sabes. Dinerito. Este jueves vamos a jugar con el bingo. Porque ahora vamos a pedir que se conecte más gente. Entonces, ¿cuánto más? 10 personas más. 10 más. Sí. 40, que se conecten 40 esta vez para que jueguen todos el dinerito. Recuerden que son $100 de lo que vamos a estar jugando. Muy bueno, claro. Y luego lo que se ven acumulando, que no. Hoy la otra, ¿por qué todo el mundo quiere acumular el billete? Yo no sé, yo no he hecho cuentas y luego todavía me quieren que lleguen las cuentas de lo que se va acumulando. Quieren hacer tandas como los de allá de México. Oye, que por cierto, vi el otro día una publicación ahí que me sacó de onda, güey. Estaban haciendo una tanda, yo le pregunté hasta Cintia, le dije, eso está en pesos, porque decía 600 no sé qué, y era una vaporera y no sé qué tantas cosas, y como que te juntaban 3-4 cosas. No, y también hay los viajes cuando te vas a ir a pasear, allá donde yo soy de Monterrey, allá hay una agencia de viajes ahí de una amiga también conocida, y hace tandas, o sea, para que pues la gente se le hace difícil, ¿no? Pues irte a pasear, irte a dar la vuelta, entonces van haciendo una tandita, y le va tocando a una y le va tocando a la otra, y se van armando 10, 15, 20 personas y se van de vacaciones. Eso está rico. El chiste es irse a pasear, ¿no?
Sí. ¿Se vale? El chiste. Sí, se vale, se vale. Y por la olla, por el microondas, cuando no había microondas también se, sí, se hacían las tandas de microondas. Ajá. Para que se lleve el microondas. Pero la banda, para la banda de las tandas sí tienen cositas malas que contar de ellos, ¿verdad? Sí, a veces porque corren. Sí, corren con la lana. Corren con la lana, se agarran los primeros. Corren con números. El microondas y no lo llegas a conectar. Sí. No, sí, con el dinero no te llega. Mucha gente te lo roba. Sí, sí, hay tienes que tener cuidado también. O gente que ya es conocida de hacer tandas, sí, y que ya esté, ya tiene, pues ahora sí que, ¿cómo se diría? Historia haciendo tandas. Sí, porque sí, sí te roban. Pero así está pasando. Pero bueno, cuéntenme un poquito de los chismes que han hablado de ustedes, que ustedes se han dado cuenta. A ver. ¿Qué han dicho de ti? ¿Qué han dicho de ti? Un ex. Algo así. No, que... a ver, como que yo la verdad no le pongo tanta importancia, como que pues no debería, es así cosas malas de mí, pues no he escuchado, o sea, ¿sí? Que yo sepa que han dicho de mí, pero... Y si como no escuché, pues no pasa pues, ajá, nada. Sí. Claro. ¿Y ustedes? No quiso decir nada, dice. ¡Cuéntelo! La remató luego. No, no. Dijo mucho de nada. ¿Y ustedes? No, nunca te viste un novio que dijera. Déjame conectar a mi extra a ver qué dice. ¿Verdad? ¿Era? No, chisme. Bueno, no sé, pero. ¿Nunca te inventaron otro extra? O a veces las amigas también. Las amigas son muy chismosas. ¿Tú crees que las amigas son muy chismosas también a veces? Dice que son amigas. Por eso es que tienes que llegar a ganarte la novia, a ganarte las amistades. Los amigos, ayer decíamos de los amigos. A veces tienes muy menos amigos que para qué quieres esos amigos. Sí, estábamos hablando del caso de Devani. ¿No? Ajá, sí. Así se llama, ¿verdad? Sí, y que, o sea, ¿cómo elegir bien tus amigos? Pues porque creo que ellas sí no eran sus verdaderas amigas. No, eran amigas. Sí. Sí. ¿Cómo terminó la chica? O sea, ¿dónde esos amigos no sirven? No son amigos. Uh-huh. Sí, así pasa. Oye, dice el regio chido que ya se mira gastándose los 100 dolaritos. ¡Ay! Wey, en un aire acondicionado que no. Yo los ocupo para arreglar el aire. Bien, pues órale, mañana. A comprar mini splits. Dice, saludos, Juan José, saluditos, excelente programa, muchas gracias. Gracias, Juanito, saludos hasta Argentina. Y se pregunta a Lupita, ¿qué decían de mí en la iglesia? Uy, hermana. Oye, hermana, ¿en serio? La hermana. A ver, echa el chisme. Ya, no le invite. No, nunca nos dijeron que no le invitáramos, no, que la trajéramos porque andaban en caminos torcidos. Ah, no es cierto, No, creo. Sí, creo. Si el otro día me estabas contando de la hermana que salió en barandales y cómo estaban hablando de ella. ¿Cuál? Pues la que me dijiste el otro día. No diga, porque lo se sabe el chisme. Un lugar para oír chisme a gusto, sabrosos en la iglesia, ¿verdad? Hay que ir a hacer el chal. No, yo no le pongo atención, no me gusta. Pero sí o no se dan mucha chisme. Mucha gente sí, mucha gente va a eso. De la iglesia, sí. Yo pues no le pongo mucha atención, no me gusta. Y luego, oye, el otro día que la señora... A ver cómo va vestida la hermana siempre. Es lo primerito que se avienta. ¿A ti sí te han sacado chisme, Guadalupe? Hermana, tápese. ¿En serio? Está muy despechada. Despechada. Del corazón. Despechugada. Despechada del corazón, despechugada. Dice Peñamán, dice que yo sepa, a mí, ¿no será que soy un pan de Dios y no dejo recuerdos malos? ¡Ay, no! Ay, lo quieren todas. Ay. Oye, esto está como mi abuela, una que se casó 7 veces. Y se casó con una hermana de la otra que se le murió, entonces que era buen pelado. Eran familia. Era buen pelado, era buen hombre, era buen cristiano. Lo amaba, lo amaron. ¿Cómo te quedas con en la misma familia? Y dices, bueno, ya se así murió era, tu hermana. Yo creo que así era como en la antigüedad, como que si se te moría esposa o esposo, seguías con el hermano o con alguien cercano a la familia, pues para no... Rompe, para seguir con la misma núcleo, línea. Familiar, y en cuartos separados. Ya, sí. Pues por no, eso no, pero acá se le murió, se te moría, ¿verdad? Se te moría el cristiano. La... Pero sí, o sea, se te murió la se hermana. Se te murió por los otros. Pero luego los niños de la otra cuñada. Son tus sobrinos y son tus hijos. Está bien. Sí, o sea, quedan familia. ¿Tú crees que queda? Entonces, sí, sería la mejor opción. El sobrijo. Sí, yo pienso que sí. Pues las tías, pues sí, los van a querer. Sí, y los abuelos también los van a amar porque pues son de la familia. ¿Para qué te vas tan lejos? Ya te ganas en la familia. Pues, ¿para qué buscar otra? Sí, ¿para qué volver a empezar? No, no, estaba preocupado. O sea, ¿para qué empezar? Acá ya tiene los regalos asegurados de Navidad. ¿Para qué te...? Ahora sí, ¿para
aquí los conos, ahí sí me invitan, ahí sí. Sí, ya los conos. ¿Qué dicen allá? Un chisme grosero. ¿Qué es el chisme? Famosa locutora de la radio. A ver si nos está escuchando. No voy a decir nombres, sí. ¿Ok? Fíjate cómo estuvo la cosa. Ayer me contó y no la creía. A ver. Y le dije, voy a quemar. No fue y dejó a dos pelados en su casa. ¿Cómo? O sea, no fue a la dos pretendientes. En la casa. A que se conocieran, se hicieran camaradas. Bueno, conocida locutora de la Cotada Radio. Conocida locutora. ¿Qué? Eso ya es mucho descaro. ¿Es mucho descaro? Sí, de Audacity. Pues, pero todos dicen que qué chingona. ¿De qué hizo? ¿Eh? ¿Qué hizo? Dos pretendientes, güey. Los dejó que se conocieran en su casa de ella, güey. Órale, conózcanse, háganse camaradas, que no la vamos a pasar juntos mucho rato, güey. No. Salió bien moderna. No, ¿estás de acuerdo tú? ¿Por qué? Porque todo es, no, que está, ahí hay un, como que era una línea de respeto, o sea. ¿Cuál? Sí. Bueno, de ella no lo sabe medir, pero es que sí, o sea, ¿cómo, no? Pues es que, mira, uno ya se la había puesto muy cardíaca, muy cansada, ¿verdad? No se decidía, ¿verdad? Y luego llegó otro y dijo, no, yo sí juego con ese juguete. Y y ahora el otro también quiere jugar. ¿Por qué hay gente así? Fíjate que un primo mío, él antes andaba con una muchacha. Sí. Y yo poco a poco me fui dando cuenta que la familia de esa muchacha le gustaba mucho mantener a los exnovios como amigos. Ajá. La familia. Sí. Las muchachas de la familia. Ajá. Mantenían a los ex, ¿no? Haz de cuenta como que sí. Camaradas. Como que sí, al rato volvemos. Y ahí los tenían como pendejos. Como que los invitaban a almuerzos y todo. Chiles en conserva. A los tenía, güey. como babosos. También. Y luego terminaba. También los dejaban así, ¿va? se disgustaban con el que andaban. Ajá. Y luego volvían con ese. Chile en conserva. Según. Y yo me acuerdo que una vez. La hermana menor de la novia de mi primo, la exnovia, sí. Me dice, hey, ¿no te gustaría salir a comer o algo así uno de estos días? Y le digo, ¿pero qué era el muchacho que está dentro de tu novio? No, es amigo de la familia y que no sé qué. Ajá. Y al primer día me topé con mi primo y la novia, ajá, que es la hermana de ella, y le digo, oye, el muchacho era su novio, ¿no? Sí, ¿por qué? Pues es que ella me está diciendo que si vamos a comer no sé qué, y que el chavo es nada más un amigo de la familia. Ah, y que suelta la carcajada. Dice, no, es su novio. Y le digo, güey, el chavo está allá adentro y me está invitando a salir a mí. Afuera. Sí. Imagínate, Guadalupe, y tú te quejas. No. Que la otra los de... Dijo, nos vamos a llevar bien, de una vez. Ajá. Conózcanse, sí. Háganse amigos. Porque nos tenemos que llevar bien los tres. Uh-huh. Es mi doctora. Ándale. Y luego, es lo que te digo, que me empecé a fijar en eso. Ajá. Y la ex de mi novio, a cada rato el ex esposo, a donde fueran, se lo topaban. Y luego la muchacha está igual. La hermana mayor, igual. Todas están. Sí, o sea, de repente las veías ya con otros chavos con que habían... Andado de novios o novias o ex no esposos y eso. ¿Tú andarías con un ex novio? No. Ya no. Mm-mm. Ya lo que se acabó. Pues se es que acabó. Yo creo que si se tomó la decisión, pues ya. O ¿a sea. Que le buscas a... Sí, 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 ya quedó sí, ahí. Pues no, esos ahí los traían como. Porque como el otro interés. Día entre amigas traían el tema ese de los ex novios y que las cosas. Porque sí te dejan de repente algún recuerdo que dices, ¡ah, estuvo sí. chido! Pero de eso ya no, pues aquí lo tengo por en caso de que este se porte mal, ¿verdad? Uh-huh. Brinco de este lado, sí está wow. cañón. No, está canijo. Bueno, yo no. Sí he dejado buenas amistades con las familias de tus exes. Sí, y todavía nos seguimos hablando. No hay ninguna persona ahí que te haya echado chisme. No, Guadalupe era así, o sea. Pues no, porque como yo sí, o sea, hay una línea, ¿no? Ya no quiero, no tengo nada con la persona esta, pero la familia me han conocido desde que soy niña, desde que crecías y uh-huh. van al negocio mis papás, ¿verdad? Entonces, era seguir la amistad. O sea, la amistad nunca se perdió. No, la amistad, no, porque también a veces, ¿por qué vas a perder una amistad si es una amistad de toda la vida que has tenido? Una amistad uh-huh. buena, por ejemplo, con mis papás, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no perderla, pero sí, ya él no es tu novio, no es nada.
Y es, no es que por el recuerdo voy a salir con la persona, no, es con la familia que quedó algo bonito. Claro. ¿Para qué terminar con una amistad así? Entonces, este... Que luego llega a pasar porque, cuando por ejemplo, conoces la familia. Yo me llevo muy bien con la familia de mi sexo, o sea, no pasa nada. Porque no pasó nada, o sea, ya se terminó una relación, ya no va a haber un nada. Uh-huh. Entonces, este... Pues, pero ahí sí hay que ser maduros, tener una buena amistad con las personas, porque ¿por qué se va a acabar una amistad que es bonita? Tener sí, inteligencia sí. emocional. Tener inteligencia, exacto. Sí, separarse, es, eso sí, separar. Es pero, como mi papá, él se lleva muy bien con mis tíos, los tíos de mi mamá y eso. Uh-huh. Entonces se lleva muy bien con todos. De hecho, él llega en las Navidades también con nosotros. Ah, ahí con toda la familia. Todavía llega a saludar y todo. Pues sí. ¿Por qué va a perder esa amistad, ese cariño, respeto que no tuvo la pareja, la relación, nada que ver? Pero hay algo todavía que quedó, ¿verdad? Allá en Michoacán no son así, tú. Pues yo creo que es más fácil si hay familia involucrada. Deberían de cambiar la gente. Ahí sí, debería. Pero ya que si estás con una relación y tienes a Alex ahí, o sea, que estás jugando tú también. Sí, como qué yo, tóxico como mujer, para ti misma también. Como que ya ahí sí, qué rollo, ¿no? Ahí sí es otro tema, pienso yo. No, ahí es otro bien fuerte. O sea, sí, qué rollo, ¿no? Ahí no. Debe ser bonito, ¿no? ¡Ay, saludos a Papá Oso! Ahí está, saludos a Papá Oso. Ahí está con nosotros. Dice, desde la Ciudad de México. Las locutoras, ¿no? Desde la capital fluminense. Ah, de la capital fluminense. Oye, dice, las locutoras de la cotorra son canijas. Sí. Y medias, ¿eh? Y medias. Yo acabo de estar, yo no cuento. Yo no. Yo no. Está viendo mi mamá, saludos a todo Guatemala. Y no, yo me porto bien. Yo me porto bien. Oye, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y regresamos en un minutito. ¿Qué han contado de ti? Uy. Que tú sabes que no es cierto, ¿no? Eso es lo peor. Sí, eso sí es cierto. Bueno, pues vamos y venimos. Llegó a Pasadena y para todo Houston, una tienda con verdaderos descuentos, Toxic Discount. Contamos con diferentes artículos para toda la familia, como bolsas para dama desde $4.99 a $19.99. Venta de zapatos por mayoreo, zapato para dama, caballero y niño de $9.99 a $19.99. Precios rebajados de locura, lentes de $3.99, todo tipo de ropa de dama, cobertores, aparatos electrodomésticos para tu hogar, maquillaje, cartera, relojes y mucho más. Llámanos para más información, 281-571-6222, 281-571-6222. Abrimos de 10 a.m. a 7 p.m. Toxic Discount. Nada se compara con el clásico regio. Ven y disfruta de la mejor alineación. Tacos de bistec al pastor, hamburguesas mexicanas, micheladas, piñas coladas y mucho más. Tacos y drive-thru clásico regio. Llámanos al 713-485-6319. 713-485-6319. Sácale la tarjeta roja a tu hambre. Tacos y drive-thru clásico regio. El golazo del sabor. Escape en Demolition. Somos una compañía con gran experiencia ofreciendo nuestros servicios de diferentes trabajos como landscape, demoliciones de todo tipo, limpiamos propiedades vacías, renta de dumpsters, cortamos árboles sin importar la altura o condición. Nuestro trabajo es 100% profesional y garantizado, ya que contamos con todas las maquinarias necesarias. Llámanos para más información, 713-659-9644. Ace Landscape en Demolition, 100% profesionales. Ok,
Hola, 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 hola. Estamos aquí de regreso otra vez. Oye, sí, hablando de los chismes, ¿no? Yo me acuerdo también, fíjate que cuando dejé uno de mis novios con talla chiquita, así como, ¿vale? Una más chiquita que es. Sí. ¿Cuántos años? Yo creo que unos 16 años, 15 años. Sí, sí, tan chiquita, sí. Oye, sí, entonces ya nos dejamos y la prima me viene a reclamar el anillo que me había regalado y las cosillas que me había regalado. Sí. La prima, o sea, ni siquiera él. O sea, las metiches. Sí, 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 sí. Te vinieron a pedir las cosas de regreso. Ni siquiera él te lo pidió. No, ni siquiera él. Mm. Que lo que me había regalado, que se lo tenía que regresar. ¿Y eso? Para mis calzones. Se los regresó, sí. Claro. Ahí va, y con premio. Con interés. Y así que hasta le echas perfume. Sí, con interés. Que se acuerde. Eso es venganza. Oye, el pobre vato allá chillando. Es que también si lo que te dan, qué mariconada, ¿no? ¿Para qué te lo piden? Eso sí. O sea, eso no se hace. Eso no es de hombres. Por eso mandó la prima. O la mejor, es que también a veces, a lo mejor ni fue él, ¿verdad? Ahí van los chismosos. Yeah. La chismosa, a lo mejor ni fue él, fue la prima. O sea, jamás, nunca pregunté. Pero de repente eran los chismosos, la prima que estaba ahí de metida. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque con la hermana me llevaba súper bien. La hermana era mucho mayor que él. Entonces, haber sido la metichilla de la prima que andaba ahí detrás. No, ya es que allá en Monterrey se da eso, ¿no? Tener con las primas. No, bueno. No, pues eso dicen ustedes, yo qué sé. No, yo todavía no tengo ninguna prima con un primo, ¿no? Ese dice Fer, ¿no? El Fer. Oye, dice Peña, dice que si mi hermana sigue amiga de una exnovia de hace 20 años. Sí, es que ves, sí. Yeah. Porque digo, es que ya tienes una relación, tienes un compromiso, ya lo que pasó, pasó. Yo he tenido amigas que sus mamás, o sea, las mamás de sus exes les escriben, así como, te extraño, mi hijita, como que vamos a almorzar, y así, ni siquiera el exnovio, sino la mamá del exnovio. Sí. En serio. Pues que fue una buena niña. Sí. Pues sí, total. sí, para que le, sí. Sí. Y luego todavía imagínate el hijo que se dé cuenta ahí que la mamá todavía le escribe a la exnovia. Ah, no. Ahí sí, no. Y luego que la nueva no le guste a la mamá. Ay, esta no era como, no sé. Pero ahí por inseguridad de la novia. Hay inseguridad de la novia sí, también. Sí, eso sí. ¿Inseguridad de la novia? De la novia, sí. ¿De la mamá? No, de la novia. Porque o sea, tú llegas con la novia nueva y se la ves a tu mamá. Bueno. Ay, pues, no era como. Ahí sí, la mamá tiene que callarse la boca. Ahí sí. Que vayas tú, lleves a tu novia a comer y te encuentres a tu mamá comiendo con tu ex, valiendo, bueno, imagínate. Sí. Que se fueron de compras. Se fueron de compras. Imagínate tú. O sea, cuando tú quieres pues que tu mamá se lleve bien con tu novia, ¿ahí quién la regó? Tiene que echarle ganitas a la nueva novia. Yo creo que la mamá, porque siento que la mamá debería estar, pues... Del lado de la familia, ¿no? De su hijo. O de la hija, pues, ¿no? Sí. Pero bueno, si se encontraron en el mall comiendo y llegó el otro de repente. No, bueno, una puede pasar así, pero cuando la suegra le habla a la exnovia y le dice, vente, mija, vamos a comer, y la otra dice, sí, pues vamos a comer. Y luego llegas tú con la novia pero nueva. Pero fue sin querer queriendo, ahí no estaba invitada ni el hijo. No, pero digo, invitada, sí. Si invitada, no, o sea, tampoco hay que ser tan mala onda, o sea, no. Sí, o sea, ¿cómo vas a invitar a la suegra, invitar a la ex? ¿Tú te ves haciendo eso con Rolito? No. Tú no te vas a llevar bien con las nueras. Ah, no, de que me voy a llevar bien, sí me voy a llevar bien. Pero no bien. Las vas a invitar a comer. Pero no las vas a... Si cortan, pues no las Si cortan, bueno, a lo mejor sí le invito a comer, pero no con Rolito ni con la novia. No, por eso, ¿verdad? O sea, no, pero digo, puede llegar a suceder, Guadalupe. Bueno, pues yo le digo, estás comiendo con ella y sí. Y ya valió más. La otra también que tiene que no puede estar insegura, ella ya está con la relación nueva, está con la relación con Raúl, ¿verdad? Entonces también tienes que tener seguridad de ti mismo también, o seguridad de ti misma. Porque tú eres la que estás en el momento, tú eres el presente. A ver, tú ponte en ese zapato. Tú eres el presente, no eres el espérate, pasado. Tú ponte en ese zapato. ¿Qué? Que llegas y te encuentras a tu suegra comiendo con la ex. Espérate. Ay, yo la saludo. Sí, comiendo con la ex. ¿A poco no vas a decir tú? No voy a hacer que luego la suegra ande diciéndole, no hombre, deja a Guadalupe y mejor vente con esta otra vez. Mira, yo ahí siempre he dicho que no importa. A ti te vale más. No me vale. Por eso Guadalupe la queremos. Sí. Nos enseña muchas cosas. Sí, a mí sí, no, si sí, no, ya no me aman o ya no me quiero, ya, ni modo, chavizo. O sea, ya pasó. Todo tiene un ciclo en la vida, todo. Desde nacer hasta morir.
Cuando nos aferramos a algo que no es tuyo, no es bueno, porque no es tuyo. Simplemente la muerte, sí. Cuando tenemos, yo tengo a mi tía ahorita que me avisaron, tiene 99 años, ya se está muriendo, ya es tiempo. Ya es tiempo que también descanse, ya es tiempo. Todos tenemos un ciclo, me dice, el otro me dijo, ay, qué mala, me dijo, estaba hablando con ella. Como, o sea, estoy mala, no soy mala, o sea, sí, claro que me duele. Pues claro. Es mi tía, ¿verdad? Y la quiero mucho, pero tampoco se va a quedar toda la vida. No, sí. O sea, no. yo ya tengo 52 años, ya mi hija tiene 30 años, o sea, la vida va, tiene un va cambiando. Va cambiando. El tiempo pasa. Igual una relación. No hablas, cabrón, pero cuando te avientas la silla. Un trabajo también, te dicen, ya, sápale, porque viene el nuevo, ¿no? Te va a doler y te va, hay que dejarlo ahí. Pero te va a gustar. La que eso sí es mi abuela, güey. Que no habla, pero no estás escuchando, esperando. A ver, ¿a qué hora sale? Sí. O cuando dicen, ya me voy. Estás que te vas. Sí, o sea, siempre te las cantas. Guadalupe, tenemos saludos. Saludos. A ver, aquí tenemos a Carlitos, Carlos Andrade, ya nos estás. Saludos, papás, pues el papá Os. Aris, tenemos a Aris. Buenos días. Regio dice que está ocupada, parece un ex hace 30 años tras. Uy. ¿Qué? Cuando aparece un ex de hace 30 años. Hace 30 años atrás, imagínate. No, ay, no, ya, no, ya está pelón, ya sí, está pelón, no. Gordo, enfermedades, sí. Fea, gordita, ¿no? Yo eso que a lo mejor es bonito platicar, ¿no? Ahorita que dijiste gordo, pelón. ¿Por qué cuando dijiste feo, pelón, gordo, volteaste a verme? Volteé a ver. ¡Yo no! Sí, yo la más vi, así que... Apenas tiene 30 años, imagínate. Sí, ya me aventó la pedrada a mí. Una buena conversación, sí, pues te reencuentras, te vuelves a ver, platicas, ¿no? El tiempo, cómo te ha ido, cómo estás. Sí, fíjate que sería interesante encontrar, no sé, alguien que haya estado conmigo en la prepa, en la secundaria. Porque es un viejo amigo. Una novia de la secundaria, pues no cuentan esas, no nos agarramos ni la mano. No, exacto. Señor, no me agarré. No, sí. Pues es que ni te decían nada. Con el beso, mi mamá me decía, si te besan, sales embarazada. Madre santa. Y yo. No hablo. Pero ya tanto que hablo. Para callarme. No. Y te meten la lengua peor. No, salen cuates. ¡Ay, su madre! ¡Saludos! Aris, saludos, Regio, toda la gente de Ecuador también. Una vez cuando todavía vivía ahí en la casa de mamá, llegué y andaba enojada. ¿Tu mamá? Sí. Que dice, ven para acá. ¿Qué? Y la sigo a la cocina y abre el bote de basura. Y yo tenía una caja con condones. Ok. Y. ¿Qué es esto? Sí, dice, eso no lo ocupas tú ahorita y que no sé qué. Y los había abierto. Ajá. Y los tiró así todos a la basura. Y le dije, sí. Digo, pero ¿para qué los abrías? Y que se enoja más. Oye, que los vas a usar. Que no sé qué. Oye, saludos. Vale, tienes que tirar. Esas eran las mamás de antes. Y ahora ya uno se los compra. Yo le digo al mío, no volumen, no party. No volumen party. Porque sí, o sea, no. Yo tuve una jefa cuando andaba haciendo tours. Uh-huh. Ella vivía en California, o vive en California todavía, no sé. Bueno, la cosa es que una vez nos invitó a varios a su casa. Uh-huh. Y cuando llegamos a su casa, estaba pues modesta porque pues en California es carísimo, ¿no? Sí, y estaba muy cerca de la playa también, o sea que más caro. Bueno, su casa estaba como separada en dos partes. Entrabas a su casa y estaba su cuarto, su sala, toda la onda. Y luego salías por la parte de atrás, por la cocina, y había un patio, como con pues flores y todo eso. Uh-huh. Y había otro cuarto atrás. Y nos dijo, oh no, es que allá vive mi hijo. Uh-huh. Pero tu huerco tiene 14 años porque vive allá afuera. O sea, no, el güey tenía entrada personal, todo. Tenía su propio apartamento. Cuando salimos ahí a ver, conocer la casa, había bolsitas de condones ahí en el camino. Oye, cabrón. 14 años. Ya tenía su propio depa y todas las dos cuadras de la playa. Y dije, güey. Así está. Viviendo su mejor vida. Pues lo bueno que se protege el de cabrón. Que le cueste nada.
Sí, sí, y, o sea, por lo menos que se proteja. Sí. Ya, sí. Una enfermedad, cosas. Pero antes sí, los papás, era, eso era un tabú. O sea, ¿cómo vas a tener condones? O sea, ¿cómo? Uh-huh. O sea, no, no se podía. Y ahora ya ni hayas de cuáles escoger. Entonces, así como que, ¿cuál será el bueno? Sí. ¿Cuál será el bueno? Sí, oye, sí. Oye, saluditos, María José, está con nosotros también, saludos, saludos, toda la gente que está conectando, muchas gracias. Dice Fulvia, dice, hola, yo soy buena suegra, mientras duren de novios con mis hijas, luego se va el novio y bye bye. También los ahí corta quedo ella. Esperando al next yerno para crear bien. Así es, bien, está bien, sí, sí. Pues sí, si anda buscando sí, novio para sus sí. hijos, digo, para sus hijas, perdón. Mira, fíjate cómo escribió, dice, aguas, acuérdate que pum pum y al río, ¿sabes por qué puso pum pum y al río? Porque la otra vez la bloquearon en Facebook por andar poniendo esto de que avalarse al río, acá, Cintia, dice, aguas, acuérdate de pum pum y al río, ándale, escríbele bien para que te bloqueen otra vez el Facebook. Oye, el Facebook anda medio delicado ahorita. Bien delicado. Bien sí. Delicado, quién sabe qué. Palabritas que pones ya no están de acuerdo. Sí, ya cualquier cosa que piensen que tenga que ver con algo malo o terrorista, no sé qué. Y te cortan. Te cortan. Pues así es. Oye, dice Nord, dice, ahí la suegra está actuando imprudente. ¿Dónde? Cuando sí. Son amigos, iban a comer. Como inmadura, ¿no? Porque sí, uno no tiene que involucrarse. En la, por ejemplo, Rito, sí, que tiene varias novias. Yo no las, porque o sea, no los voy a invitar porque, pues, no, tampoco. Exacto. Ya creo que la relación fue entre ellos el dos ex y la hija, y o sea, y ya. Ahora, y si haya sido alguna hija de alguna amiga mía o algo, pues, de repente la veo con la mamá. Exacto. Es diferente. Sí. Pero si ya son como amigos de su trabajo, amigas de su escuela. Que no hayas tenido relación previa con ellos, bye. ¿No? O sea, sí los saludas bien y todo, sí, pero sí. Ahí ya. Sí, pero nada más, o sea, que se vengan a cortar el cabello, bueno, pero les gustó mi corte. Oye, sí, güey, que luego que te hayas dado cuenta que le puso el cuerno a tu hijo, güey. Sí, hola. Hola, saludas. Hola. Nos van a bloquear, güey. Sí. En Guatemala no saben qué es eso. ¿Qué cosa? El signo que aventó ese ahorita. Ah, es como que se te pintara el dedo. Ah, no, sí. 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 ¿Con o sea, todos los dedos? Significa lo mismo. No, ese es. Es el saludo de los. Es un saludo de osito. ¿De los tigres? ¿De osito? Ah, no, eso no. Creo que no. Parece que la no. Palmita de un oso. Dice que él. Dice Regio que él tenía 16 años cuando estuvo con esa persona y 30 años después se le vino a aparecer. ¡Wow! Uy. ¿Pero y quedaron juntos o no nos dio el chisme completo? Ahí en el baño, ¿o qué? ¿Te imaginas, güey? Donde habla la regadera, ahí está. 30 años después. Oye, ¿no? Como dice Cintia, va a ser como la J-Lo que se casó con el Ben después de 20 wow, años. Wow, sí. Y ahora no hizo boda grande, ni hizo show, ni hizo nada. Se casaron en Las Vegas, pero, dice que sí. Estaban esperando que se casara otra pareja para irse a casar dos ellos. Dos parejas más estaban ahí haciendo fila para casarse ellos. ¿Tú crees que van a durar esos? Pues es que J-Lo ya lleva como cuatro, no sé cuántas bodas. Cuatro ya, bodas. Grandotas. Entonces, estaban sacando el meme. Estaban sacando el meme de J-Lo. Decían, desde el 97 a la fecha, J-Lo lleva 6 anillos, los Dallas Cowboys. Sí. Entre ella y el Tom Brady se dan un tiro. Sí, sí. ¿Qué hará con todos los amigos? ¿Será que los guarda? Llegan las primas y se los piden de regreso. Pues dicen que ella es la Elizabeth Taylor de ahora. La Yellow. ¿Cómo? ¿La Yellow? Sí, porque la Lisa se casaba un montón de veces también. Sí. ¿Hay algún límite de matrimonios? Que digan tú, ya, 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 no chingues, ya fueron muchos. Sin límite de tiempo. Sin límite de tiempo. A dos, tres caídas. Oye, y luego, ¿por qué? Lo que no entiendo es a ellos se les hace bien fácil. Ah, ya me divorcié, el que sigue. Sí, ya me divorcié, sí que lo sigue. Ves como una semana o un mes después. ¿Tú crees que a las mujeres se les hace más fácil? No, digo a los artistas. Sí. Pues es que yo no creo que haya amor allí, güey. Como que ya me aburrió. Ya está muy superficial, acá. Ya sí, no ¿verdad? Es. Ay, sí. ya no va a haber más Spider-Man, mejor me voy para acá. al de los Avengers, al que va pegando, sí. Sí, creo. Porque también eso se da mucho en las películas. Dices, bueno, pues voy a andar con la... Uh-huh. Y luego ya se acabó la película, se acabó todo el drama y...
cada quien arrancó por su lado. Uh-huh. Sí, que se gustaron grabando y se quedan, pero ahí pues ya pasó todo, ya la prensa y, nada, y todo, y se fue. Fíjate que ahorita que dices eso, me estaba acordando, yo soy muy fan de una serie que se llama Game of Thrones. ¡Wow! Sí. Está muy buena, pero muy buena. Hay unas escenas muy subidas de tono. Sí. Entonces, tenía a Cintia ahí conmigo a un lado y le digo, se me hace que yo no podría ser tu novio si anduvieras haciendo esas escenas. Se queda viendo y dice, no, yo tampoco podría andar contigo si tú anduvieras. Sí, está canijo. Es que trabajo. Y yo me tapo los ojos de las escenas. No, no, no las podrías ver, güey. No las puede ver, se tapa los ojos. No, güey, luego le esperan unos pinches besotes que es tú. No, güey. Yo, pero, güey, le doy esos besos a mi hijo. Cuando él está haciendo la escena, él se va a tapar los ojos para que siga la escena. Sí. Y él está trabajando. Ah, tú te taparías los ojos, güey. No, pero dicen que hay actores que hasta las parejas van. Ajá. Sí, van y los ven sí. Y... cuando van están ahí, grabando van sus ahí escenas al, y todo. A donde está el porque programa. Lo primero que yo veo, porque te digo, estoy viendo la serie y y de repente sale una chava así, uh-huh. Así como Dios la trajo al mundo, güey. Lo primero que se me viene a la cabeza, digo, ¿cuánta gente hay en el set, güey? Digo, sí. Porque no está ella sola allí, ¿no? ¿No? No. Aunque, el camarógrafo, el asistente. Sí, el aunque he visto entrevistas que dice que esas escenas sí como que las cuidan mucho. Entonces sí es como solo el director, como que el que las dirige y como tres personas, como que sí lo hacen como bien privado. Nadie más va a ver sí, la serie. Y de ahí todo el mundo pues ya lo va a ver. Y luego de ahí sale en video y pasa. Pero así, pero en realidad casi nadie la vio. Sí. Cuando estaba grabando el avión, sí, ya después. Sí. Eso es lo que se me viene a mí a la mente. Uh-huh. Cuando veo a alguien que sale así desnudo en escena, digo, ¿cuántos cabrones estaban viéndote allí encuerado? Sí. Y luego, si estaba haciendo frío, más triste la cosa, imagínate. No, y si hace mucho frío. Hace un chingo de frío. Como calor. Ahorita aquí está bien caliente. Ay, Guadalupe, no te entiende contenta a ti. Buenos días para Lalo, ya que nos está viendo. Lalito, saludos. Lalo, oye, van a tener una super entrevista en unos ratitos allí en el sillón, no se la vayan a perder. Van a tener de entrevista a alguien desde la Ciudad de México. Van a tener conectada a alguien desde la Ciudad de México. Así que. Saludos, Averito. No se lo pueden perder ahorita en el sillón Estéreo Futuro, desde las 10 de la mañana a las 12. También está saludándonos Mari San José, está viéndonos el video también. Saludos a Mari. ¿Dónde estás, Mari? Viéndonos. Saludos a Mari. Lo que dice Peña Man tiene razón, es que en muchas escenas también usan dobles. Sí. De cuerpo. Sí. Dobles de cuerpo. No, sí, o sea, a ver, el actor a lo mejor gana unas libritas de más. Entonces, es que eran los más parecidos. Sí, ¿no? Y le buscan, no, y le buscan uno con buen cuerpo y todo, y le hacen la toma de la nalga, ¿no? Es que es lo que sale. Sí. Es lo que sale. Ahora, también a veces ciertas escenas también, como si has visto algunos artistas, salen completamente desnudas en algunos shows y en otros no, porque depende el dinerito que te pagan. Es que no dice chingaderas, pero cuando las aplica... Abuelita. En algunas... Oye, no, sí te digo que varios artistas las has visto completamente desnudas y en otros shows no, pero dice porque no les llegan al dinero. Sí, que nada más salen... Bueno, esta serie de Game of Thrones... La ¿cómo es la mamá de los dragones? Uh-huh. Sale en unas escenas al principio desnuda. Después de cierta temporada se chingó mis paisanos, ya no salió. Fue porque dijo, no vale la pena, le pongas más billete, como que era de las que más ganaba dinero, ¿no? Sí, y de todas total. Maneras dijo, no le vas a llegar al billete. Sí. Ya, así es. No, pero sí está interesante. Sí. Dice que dice el regio chido, dice también, dice Cinta, dice, pero son profesionales en el encueramiento. Ah, por más profesional que en sea. El encueramiento. Dice el regio chido, creo que la encerraron en el baño con. Ah, es que están buscando a Tony, Tony no lo encuentran. Saludos. Ah, se ha cerrado. Sí, dice, por eso lo encerraron en el baño. Dísale, avísale a tus primas, a tu abuelita, a tus hermanos y a tus vecinos. Sí, avísale. Conectados aquí en Desmañanados. Y mañana no se olviden, también tenemos dinerito. Mañana es día de dinero. Mañana se va a poner sabroso. Vamos a ir rápidamente a un corte comercial y regresamos, Guadalupe. Así es, vamos. Porque traemos ¿cómo se llama? Traemos una cápsula del doctor amigo. Me encanta el doctor amigo. Así que ya regresamos. Está escuchando Desmañanados. ¡Vamos y venimos! ¡Bien! ¡Se te olvida!
batalla más larga de la historia. Se callan todas, por favor. Todas nosotras estamos corriendo un gran peligro. El mal. Pero no te quieres hacer dinero, amigo. Tú lo sabes. Pues te pones al tiro porque hay cada pendejo que van a pasar de lanza contigo. Y una vez te lo digo, no te dejes. Conmigo no, no te preocupes. El bien. Yo solamente quiero salir de este hoyo en el que estamos. Se te ha olvidado cómo funcionan las cosas aquí. ¿Quieren ver cuánto poder tengo? Síganle chingando y van a ver ahorita. ¡Órale! Y el pecado humano. Cuidadito y ahora se lo seco. Uy, 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 uy. Esta chava de plano le fue bastante mal. Ya les dije lo que les iba a decir. Si les gusta. Y si no. En un lugar del continente americano. ¡Estúpida! ¡Clásica! Se desatará. Hombre, tú sí que alumbras. ¿Por qué dices eso? Estás chula. Y el amor de la verdad. Mientras tanto, esas muchachas siguen desapareciendo y tú me pides que me vaya el con miedo. ¿Cuántos más asesinatos vamos a mirar? A ver, vamos a sentar y trabajar. ¿Y tú quién eres? Yo soy el que te va a cobrar tus taxas. Ajá. Si le gusta, pero adquieren el 60% es por mí. Chavalos, acaban de encontrar el cuerpo de otro chavito. El odio. El problema no es la muerte, es como muere. Sangre corre como lava ardiente. Tu asesino sigue libre entre la sombra. El pueblo se ha levantado. Tu muerte no será en vano. El que mata también muere y de esta no será librado. Ya son muchas las mujeres que también como tú mueren. Michoacano se levanta y grita muerte. Llegó a Pasadena y para todo Houston, una tienda con verdaderos descuentos. Toxic Discount. Contamos con diferentes artículos para toda la familia, como bolsas para dama desde $4.99 a $19.99. Venta de zapatos por mayoreo, zapato para dama, caballero y niño de $9.99 a $19.99. Precios rebajados de locura. Lentes de $3.99. Todo tipo de ropa de dama, cobertores, aparatos electrodomésticos para tu hogar, maquillaje, cartera, relojes y mucho más. Llámanos para más información, 281-571-6222, 281-571-6222. Abrimos de 10 a.m. a 7 p.m. Toxic Discount. Jueves se ponen candentes en Mariscos El General. Llegan los jueves de banda. Escucha las mejores bandas en transmisión completamente en vivo por La Cotorra Radio. No te pierdas lo mejor de los jueves. Jueves de banda en Mariscos El General. Todos los jueves a partir de las 9:30 de la noche por La Cotorra Radio. Tu nueva opción digital. Nada se compara con el clásico regio. Ven y disfruta de la mejor alineación. Tacos de bistec al pastor, hamburguesas mexicanas, micheladas, piñas coladas y mucho más. Tacos y drive-thru clásico regio. Llámanos al 713-485-6319. 713-485-6319. Sácale la tarjeta roja a tu hambre. Tacos y drive-thru clásico regio. El golazo del sabor. Mariscos El General.
el mejor marisco traído desde Sinaloa. Sí, de la costa del Pacífico, ubicado en el 2222 de la Spencer, en Pasadena, Texas. Abiertos de martes a domingo, con gran variedad de platillos, botana el patrón, agua chile, cóctel de camarón, caldo el Viagra, ahí te encargo papá, y muchos platillos más. Visítanos en Facebook como Mariscos El General, para que conozcas todos nuestros platillos. Mariscos El General. Ya estamos de regreso. Oye, yo iba a mandar a la cápsula de salud y metimos el trailer, se me pasó, pero bueno. Pero qué bonita película. Va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante la película. ¿Cuándo dice que se estrena? Ya se va a estrenar, es más, aquí tengo boletos. ¿Tenemos tickets? Sí. Se estrena el día 29 de julio, esto en el Río Grande Hall. Aquí tenemos un par de boletitos para quien quiera ir. Está muy bonita la película porque está hecha. Este lo quise, saqué dos boletos y me guardé el otro. Se clavó uno y está dejando dos. No, hay boletitos. Está muy padre porque, como te digo, es la película, una película muy, muy padre, porque son situaciones que están pasando ahorita reales, que estamos viviendo, que están viviendo nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas. No se puede perderla, verla. Es una producción local. Hay que apoyar como amigos, como raza, como hispanos, apoyarnos entre nosotros los latinos. Son puros productores de acá, de locales de Houston, Texas, pero con diferente gente de Michoacán. La directora Dulce María. La Fiera de Michoacán, Hugo Zarco, la Chivis, que también aquí participa con nosotros en el programa de La Molca. Bueno, ella es una de las actrices estelares en la película. La película se llama El Nombre de Mi Asesino. Muy, muy interesante. Como les digo, tenemos boletos para regalar, así que si quieres llevarte un par de boletitos para ir a ver la película, pues la nada premier. Más déjanos ahí vamos saber, a estar, ¿no? Vamos a estar. Oye, ahí en la premier viéndola nosotros. Y el otro día que estaba viendo los cortos, se me decía conocida una de ellas, y es esta, ¿cómo se llama? Perla Quintanilla. Sí, Perla Quintanilla, ahí está. Ajá, también. Sí, sí, sí. Dije, se me hace conocida. En la que dice, síganle chingando. Sí. Es puro talento local de aquí. O sea, hay que apoyarnos nosotros como amigos, claro. Como raza, como gente que sí se puede salir adelante, y que los sueños del que uno tenga un sueño, sí se puede lograr. Así es. Mucho trabajo, es mucho esfuerzo, pero por eso vamos a apoyarlos, porque han trabajado sobre esta película, claro. Demasiado, tantos sueños, tanta gente que conocemos, empujémoslo, ¿no? A que así sigan es. Adelante, que al cabo, ahí vienen más proyectos también para toda la gente que se está, yo no los puedo apoyar también. Claro. Sí, sí. Así claro. Que vamos, no sean malitos. Oye, le quiero mandar rápido también un saludo para todos los chicos y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Matamoros. No, de veras, muchas gracias. El día de mañana, nosotros vamos a ir precisamente para allá el viernes tenemos una cita con la facultad, con toda la gente que está ahí, y bueno, van a venir muchas cosas muy buenas. Lo mismo, apoyarnos, ellos también nos van a estar apoyando, como volvemos a lo mismo, no hay como apoyarnos entre nosotros los latinos, todos. Para que sigamos triunfando y que nuestros sueños se hagan realidad. Estos chicos van a apoyar aquí a La Cotorra Radio a hacer la producción, a ver cómo estamos trabajando, todo. Nos van a estar guiando, así como jóvenes como tú que están aquí con nosotros. Ay, siente re bonito cuando sí. Nos apoyan, y más que es como lo mismo, pues, que ustedes son la radio, es comunicación, pues, ver como a ídolos, eso impulsa y motiva un montón. Y ver a nuestros compañeros cómo están evolucionando, sí. Estar con ellos, ahí está Iván Pelucas, que le ha sufrido bastante, ahí está Jera también, que son amigos de nosotros, Perla Quintanilla, como decía Babyface, mucha gente que conocemos que estamos en este medio, y que empezaron desde con un sueño, y ahí van sí. Haciendo su carrera. Ay, no sé quién me... Se le atoró. Mucho chisme. No, pues, saludos. No, es que me emocioné. Sí, sí. Sí tengo muchas ganas de ir a Matamoros, precisamente a hablar con los chicos de la facultad, a traer ideas nuevas, sí. Ideas frescas. Y van a hacer mucho por nosotros. Y se van a involucrar con todo. Como dices tú, van a estar en el equipo de producción, van a estar haciéndonos cápsulas. Y más que nada, la experiencia, tanto que van a ganar ellos, como lo que vamos a recibir de ellos. Sí, así. Bueno, ya me emocioné. Vamos rápidamente con Doctor Amigo Family Clinic, que nos trae el consejo de la semana. Así es. Hola amigos de Desmañanado, soy Cintia y les traemos esta nueva cápsula de Doctor Amigo Family Clinic.
¿Qué exámenes se hacen en el chequeo de la sangre y por qué? Las pruebas de sangre se usan para medir o analizar células, sustancias químicas, proteínas y otros componentes de la sangre. Son uno de los tipos más comunes de pruebas de laboratorio. Se suelen incluir como parte de los chequeos médicos de rutina y también se usan para diagnosticar ciertas afecciones y enfermedades. Un hemograma completo es un análisis de sangre frecuente que se realiza por una variedad de motivos para controlar tu salud general. El médico puede recomendarte un hemograma completo como parte de un examen médico de rutina para controlar tu salud y para detectar diversos trastornos como anemia o leucemia. Algunos de los exámenes que se pueden llegar a incluir son estos: glóbulos rojos, número, tamaño y tipos de glóbulos rojos en la sangre; glóbulos blancos, número y tipos de glóbulos blancos en la sangre; plaquetas, número y tamaño de las plaquetas; hemoglobina, proteína rica en hierro, en glóbulos rojos que transporta el oxígeno. Este y otros exámenes son muy importantes hacerlos para tu bienestar y salud. Los encuentras en Doctor Amigo Family Clinic. En este mes los encuentras por tan solo $100. Además de que tenemos más de 40 servicios médicos en los que te puedes tratar. Confía tu salud en las manos de Doctor Amigo. Te esperamos. Puedes ir sin cita. Estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos www.doctoramigohouston.com. Doctor Amigo Family Clinic, siempre pensando en tu salud y la de tu familia. Esto fue tu segmento de salud traído a ti por Doctor Amigo Family Clinic, siempre pensando en tu salud y la de tu familia. Ahí está, ahora sí, ya ahora estamos. Sí. Ya sabes que me agarró la tos, tú, de pronto así, para andar gritando. Se le fue el aire. Se me quedé así con... No, bien contentos, les decíamos, gracias al doctor amigo por la cápsula de esta semana, y así recuerden que cada semana tenemos al doctor amigo, y recuerden la gente que tenemos aquí en Houston, si usted necesita un doctor, vaya a la clínica de este doctor amigo, tienen excelentes precios, le hacen todo tipo de exámenes, pues, Papa Nicolau, usted tiene a su niño, pero lo puede llevar al niño, tiene la gripa, tiene flu, tiene COVID, tiene lo que sea, usted vaya con el doctor amigo y lo van a atender, tiene que sacarle sangre, usted vaya, si usted tiene algún problema, vaya con el doctor amigo, tienen muy buenos precios, y lo importante, ahorita, que hablan español, sí, todos hablan perfectamente. Así, exacto. Ajá. Entonces, si usted tiene los papeles para inmigración, que ya está a punto de que va a arreglar, siempre inmigración le va a pedir un examen médico que esté todo bien en orden, ellos le van a hacer todos los exámenes que usted necesita y se los van a poner en un folder para que usted se los envíe al abogado. Ahí lo tienes. Así que usted vaya con el doctor amigo, excelentes precios que tienen ellos, me encantan, y están aquí en la comunidad de Houston, están muy cerca de usted. Hay muchos aquí en el área de Houston. Así es. Sí, hay 4 localidades a todo alrededor de la ciudad espacial. Oye, saludos para la licenciada Adora Zurita. Ella es la encargada de la Facultad de las Ciencias de la Comunicación ahí en la Universidad de Matamoros. Saludos a la licenciada. Dice que qué bonita modelo contrataron. Sí, ¿verdad? Está guapísima. Qué bonita modelo contrataron. Sí. Anda bien de presumida. Dice, el jefe se rayó. Muy bueno, una la moda. Ay, ya, muchas flores tú. Hola, hola. Buenos días. Eso, tenemos noticias. Desde Matamoros, Nuevo León, nuestro amigo. Nuestro amigo honor. Espérate, ¿oíste? Las noticias de Matamoros. Matamoros, Nuevo León. No, es que es más Nuevo León, ya le decimos Nuevo León. Matamoros, Tamaulipas. Se quieren robar el agua. Hola, ¿cómo estás, señor? Agua. Gracias, muy bien. Houston, tenemos noticias y también aclaraciones geográficas. Por favor. Tres tipos de Matamoros. La heroica Matamoros, H. Matamoros, Tamaulipas. Está Izúcar de Matamoros, Puebla. Y está también Matamoros, Coahuila. Ándale. Hay tres tipos, y seguramente debe de haber más. Sí. Por ejemplo, hay Nogales, Veracruz, hay Nogales, Sonora, en fin, hay muchos sitios. Y bueno, amigos, pues vamos a hablar justamente de temas de entrada, carácter económico, la inflación, el llamado impuesto de los pobres, el que nos está, la inflación, la que nos está
pulverizando el salario. Fíjense, estaba viendo hace algunos días una tabla en base al número que nos ha dado el gobierno. Junio cerró con un 7.9% de inflación en México. Estados Unidos parece que tiene un poquito más, pero a nosotros no nos consuela lo que a otros les ocurra. Quisiéramos que ellos les vaya bien y que como región con, cooperativa, pues también nos vaya bien a nosotros. Pero cada región tiene sus problemas y que cada quien pues atienda esos problemas. El caso es que aquí en nuestro país el aumento ha ido, híjole, pero muy rápido en varios productos y la inflación cierra en junio con 7.9%. Pero eso es el global. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el huevo? Ha subido mucho el aguacate, el picante, es decir, el chile. Estamos hablando también de la leche, la carne, productos de la canasta básica. Van en aumento por la inflación. Desde hace mucho tiempo, la inflación tronó con el aumento. Cada año a los obreros, cada año al salario se le aplica un aumento determinado. Se hacen negociaciones, se pacta entre empresas y sindicatos o empresas y empleados de confianza y se da un aumento. Pues bueno, ese aumento para cuando ocurre, francamente, pues ya ese aumento ya no sirve de nada. Y sigue avanzando, amigos. Ahora bien, este tema, este fenómeno de la inflación está llevando a los abusos, porque así como hay empresas que tienen que subir sus precios, tienen que acoplarse o acomodarse a los términos de la inflación, también hay quienes ya encontraron en la inflación y en el fenómeno de la pandemia el anillo al dedo perfecto para empezar a subir pues un montón de costos. Por ejemplo, les puedo hablar de algunas, no todas, pero sí algunas escuelas privadas que ya empezaron a avisarle a los padres o avisarnos a los padres. Aquí puedo hablar incluso con valor de juicio personal, porque ya me tocó a mí recibir un anuncio de la escuela de mi hija menor, en donde ya me dice, mira, pues en base al aumento, a la inflación, va a haber un aumento de tanto por ciento a partir del próximo ciclo escolar. Pero aparte, hay que dar una cuota de, vaya, por razones de la pandemia, para la compra de utensilios. Híjole, pues hice cuentas y entre las 25 compañeras, porque la mayoría son niñas, son 4 muchachitos, de mi hija, a 500, bueno, a 1000 pesos por cada una, pues es un montón de dinero para la compra de utensilios. Y eso nomás es un salón de utensilios de limpieza. Pues que van a poner una tienda de limpieza, digo, porque haces cuentas y sí, está bien, el cloro también subió, el pinol también subió, los desinfectantes también subieron, pero de ahí a pedirle tanto a la gente, pero pues nos damos cuenta, y se lo dije ya, que eso es un abuso. Esto es un abuso, y se los ocurre decir, pues si no le parece, no, pues no me parece. Y de que saco a mi hija, la saco de la escuela. Pero eso no es el caso. El asunto es que, así como un servidor, piensan varios. En muchos aspectos hay padres que dicen, pues bueno, con los de la vieja unimos, no. Aquí ya decimos, ya tengo que estar tirando más el dinero al triple, pues ahora sí, pues ni modo, ¿no? A buscar una mejor opción. Y las empresas no están pensando en eso. Ahora, estamos hablando de una escuela, pero vamos a hablar también de restaurantes. Y lo hacen con el pretexto de cuidar empleos. No, ahora sí lo están haciendo sin pensar que la gente va a dejar de consumir. Amigos, en restaurantes, y no sé si se está viviendo lo mismo allá en Houston, pero aquí en México, sobre todo en la frontera, lugares que sí tienen cierto nivel de vida un poquito caro, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, estamos viendo que los restauranteros han visto caer sus ventas o los ingresos de clientes hasta en un 45%. Miren, antes había lugares en donde pues ibas, utilizabas el Wi-Fi, con un café te hacías ahí tontito o tontita y te ponías a platicar durante 3-4 horas. En las mañanas, mamás que iban a dejar a sus hijos a la escuela, se iban al café con las amigas y prácticamente estaban desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Ya me iban a su casa a hacer algo y a la 1 iban de regreso a la escuela. Y en ese tiempo se tomaban un poquito, muy poco. Bueno, pues ahora hay restaurantes que incluso están restringiendo ya eso. Están pidiendo, si la gente, ni consumo mínimo tanto, ¿no? Porque no les... Pero el problema es que en ese consumo mínimo están hincando el diente de una manera, pues, bastante fuerte. Amigos, pues también estoy rápidamente para hablar sobre la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Esto ocurrió hace algunos días.
una captura tras la cual se han tenido 28 muertes, después de la captura, por enfrentamientos o también por ese supuesto accidente en el que un helicóptero de la Marina Armada de México se desplomó. Supuestamente no fue atentado, supuestamente fue accidente y supuestamente fue porque le faltaba gasolina, o bueno, el combustible. Murieron 14 marinos, uno sobrevivió. Ya les hicieron sus homenajes, fue a puerta cerrada. No vimos al presidente de la República, por cierto, en ese lugar. Y se le rindieron exequias, se le rindieron tributos póstumos. ¿Qué pasa con Rafael Caro Quintero? Bueno, pues un juez ha frenado su extradición. Esta pudiera tardar hasta 6 años. Estados Unidos está reclamando a Rafael Caro Quintero desde hace muchos años. En 2013, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo liberaron porque México ya había cumplido su sentencia. Y nada más que todavía era reclamado por el gobierno norteamericano para su extradición, pero él salió y se volvió prófugo para la justicia de Estados Unidos. Lo siguen reclamando. Lo acaban de capturar y lo capturan, curiosamente, yo no sé si sean nuestros oídos, yo no, pero curiosamente lo capturan regresando López Obrador de Estados Unidos. Hay quien atribuye que eso se le dio un regaño que le dieron, no nos consta, por lo tanto se queda solamente en el imaginario, pero lo capturaron. Sin un solo tiro, estaba solo en una... En un lugar alejado, allá en la tierra. Pero ahora a Carlos Quintero lo están reclamando los norteamericanos y pues no sabemos si lo vayan a poder extraditar en corto plazo. Por lo pronto, la extradición del narcotraficante Carlos Quintero puede tardar meses o incluso años, dependiendo de la estrategia que hizo su defensa, porque tan pronto quiso cárcel en México, ya había varios amparos. Esto lo dice el penalista Jorge Martínez Ocampo, que fue consultado por el diario Milenio, por cierto, explicando que la suspensión de plano otorgada por un juez federal que evita su deportación a la expulsión del país o cualquier ataque a la libertad fuera del procedimiento judicial está prevista en el artículo 226 de la ley de amparo. Por cierto, a Caro Quintero lo detiene la Marina oficialmente, pero extraoficialmente se supo que también la DEA intervino, no sé si de manera formal o de manera informal, es decir, indirecta o directamente. Y la directora de la DEA, una fiscal, me parece que de Nueva York, salió a decirlo, lo publica incluso algunos medios, pero luego sale el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que últimamente parece más vocero de López Obrador que de su gobierno, que no es vocero, es el representante diplomático de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, a decir que la DEA no había intervenido. O sea, hay un conflicto ahí de opiniones. Pero bueno, fuera de eso, si no intervino, pues la verdad es que fue bueno, ¿eh? Porque no tiene por qué andar haciendo nada la DEA aquí en México, como lo hizo durante mucho tiempo. Y ahí sí podemos aplaudirle o en descargo de lo que alguien diga de los ciudadanos, podemos decir, bueno, qué bueno que el presidente esté cuidando ese tipo de soberanía. El problema es que en ocasiones, y esas ocasiones son muy frecuentes, cuando interviene la DEA es porque no confía en algunas autoridades mexicanas, como ocurrió esta vez con el ejército. Le confiaron toda la operación a la Marina, según dijeron. Ahora bien, ni que la DEA tampoco estuviera llena de tanques. Sin embargo, pues son los que están encargados, quizás por hábitos y costumbres, de meterse a algún país a detener a algún narcotraficante. Y por cierto, este tipo de hechos del de Caro Quintero revivió aquella historia en la que el director de la Comisión Federal de Electricidad de México, Manuel Bartlett Díaz, que en aquellos años, en el 85, perdón, era secretario de Gobernación, recibe la historia de que él no puede pasar a Estados Unidos porque está, pues, ¿cómo decirles? Es objeto de sospecha, o al menos hay algunas investigaciones que apuntarían hacia él como parte de esta conspiración que causó la muerte, secuestro y muerte de un agente de la DEA. Por eso la DEA reclama tanto a Caro Quintero, porque lo acusan de la muerte de Enrique Camarena Salazar, que fue un agente que secuestraron y asesinaron supuestamente por órdenes de Caro Quintero. Caro Quintero en alguna ocasión dejó entrever que él no había sido, que habían sido incluso algunas personas, pues hasta del propio gobierno de Estados Unidos o de corporaciones policíacas de Estados Unidos. Pero pues, bueno, ahora Caro Quintero está detenido. A los norteamericanos les interesaría mucho tenerla ya, por todo lo que pueden saber. Exacto. Y por lo que estoy viendo, en México les interesa tenerla acá, por todo lo que puede llegar a decir a mí. Así es, pues bueno, gracias, muchas gracias, Minor, por toda la información y vamos a mantenernos ahí al pendiente. Muchísimas gracias.
Y qué mala onda con los pendientes para... Ah, pues ya viene para acá. Sí, nos vemos ahí el jueves, ahí vamos a andar. Ya mañana. Ya no, mañana. Bueno. Sí, sí, sí. Ahí nos vemos. Perdón. Nos vemos, Minor, cuídate. Claro que sí, cuídense mucho. Saludos. Muchas ahí gracias, está. Anor, que estás trayéndonos las noticias desde Matamoros, desde Tamaulipas. Y sí, la inflación está terrible. Y hoy, qué mala onda lados. Que le estén pidiendo los productos para limpiar la escuela, y Cloralex y Pinol y todo eso. Sí, eso qué raro. Pero... Sí. Ah, bueno, es que depende del lugar. Acá también te piden en la escuela, ya nomás yo de acordarme. Bueno, pero no te van a pedir Cloralex ni Pinol ni nada. Sí te piden cosas para desinfectar. Hand sanitizer te piden. Hand sanitizer, sí, y te piden toallitas también desinfectantes. Pero también te piden como $400 de mugrero, que entonces tú, ¿y para qué quieren tanto? Sí, eso sí. Uh-huh. Sí. ¿Ustedes también en Guatemala les piden mucho? Sí, o sea, para un colegio sí se paga y pues, o sea, si te piden más cosas ya es como, pero si te estoy pagando una mensualidad, ¿por qué me estás pidiendo más cosas? ¿Sí? Es lo que digo, están pagando y más si es un colegio privado, estás pagando la mensualidad de tu colegio, porque me estás pagando que yo te pague el pino para lavar el baño, el plan para lavar el baño, cosas así. Pues no, ya entiendo los guays, ¿verdad? Que limpiar las manitas a los niños, sanitizer. Pero ya lo demás, como que, pues entonces, ¿qué haces con el dinero que te estoy pagando? Y yeah. Cada niño. Pues entonces, muchas compañías han tomado lo de la inflación como pretexto para subir los precios en todo, ¿no? Porque sí se ha visto, especialmente aquí en Estados Unidos, dice, el precio del barril de petróleo ya bajó quién sabe cuánto. Sí. Y la gasolina no ha bajado. Y sigue igual. O sea, sí ha bajado, pero no ha bajado lo que ha bajado el petróleo. Entonces dices tú, ¿qué huele? O sea, ¿cómo está la cosa? Si no dices que... Ya se acomodaron al precio. Ya nos acostumbramos. Nosotros no, mendigos. Dice, en las escuelas públicas en Guatemala sí les piden a las familias. Ah, sí les piden. En las públicas, pero porque no pagas una mensualidad. Sí, ¿no? Sí, pues ahí sí. No pagas. Yo no me acuerdo. Es que yo lo que sí me acuerdo es que teníamos un maestro en cuarto año en la primaria que a cada rato nos pedía, ¿cómo se llaman? Palillos que usabas en las paletas. Ajá. Y canicas. Para andarse de ceniceros. Es que hacían trabajos, por sí, eso. Sí, nos ponían a hacer manualidades. A Leti nos manda saludos desde Monterrey. Leti Rodríguez está desde Monterrey saludándonos. Saludos María Luisa, saludos también, me está mandando saludos María Luisa, saludos, ya estoy acá otra vez de regreso. Aquí, saludos. Mi Tony. Jueves de jugar la ruleta, díralos. Ay, sí, parece que está bien, puede ser jugar la ruleta. Qué rico. Ey, dice, Noar dice aquí, nos están pidiendo prácticamente 12 botes de cloro mensuales. Wow. Te digo, es demasiado. No chingues, va a estar más limpio que un hospital ese colegio. Ojalá. Imagínate. Ojalá sí. Dice, aparte nos cobran una buena lana, dice, consulté con contadores, ya investigué cuánto pagan a cada profesor, cuánto pagan de luz, y no les, solo les dejó ganancia, dice, así que, pues, con la pura colegiatura tendrían, pero sí. Es cosa de abusar, sí. Porque te digo, tanto clorales, está bien que colabores o que te pidan dinero, claro. Pero como, o sea, productos... Pero eso ya es demasiado. Es demasiado. No se pasan en la salsa. En México pagas la cuota, pero eso dicen que es ilegal pedirlo, pero las escuelas como quiera lo piden. Mira. Que digan nombres de las escuelas para quemarlos. Pues sí, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el gobierno? Oiga, porque también los salarios son... No les pagan, no le pagan dinero. A los maestros tanto tampoco. No, los maestros también son bien, pues... ¿Bien sufridos? Bien sufridos, sufren demasiado. Y es demasiada la responsabilidad que tienen para educar a un niño. Sí. Y lamentablemente también eso, los papás creen que los niños los educan los maestros y no también los papás. Entonces tienen doble trabajo los maestros. Sí. Es mucho trabajo para un maestro, para lo que ganan, ¿no? No, y luego la mayoría de los maestros tienen un corazonzote, ¿no? Sí. Corazonzote, sí. De veras, porque tú te imaginas, Guadalupe, tener 30 huercos un año y luego al siguiente año tener otros 30. Ah, sí. Ay, unos en cariño y después te los quitan. Dice, en las escuelas públicas. ¿Tú vas a ser maestra? Piden... No. Ay, qué bueno. No, pero me gustaría. Sí, está como bueno. O dice que en las escuelas públicas se piden cuotas porque el gobierno no les da dinero. Sí, me acuerdo que mi mamá pagaba algo así también como para lo del, para ayudar a la escuela, para limpiar. Okay. Pero nunca pagamos nada, o sea, nunca llevamos nada. Uh-huh. Pero sí teníamos que limpiar a veces los salones, los teníamos que trapear. Ah, y sí, así. No, eso sí nos. Pero no nos pedían químico ni nada para. Para limpiarlos. Sí.
mira. Dice, si no, no te reescriben al huerco hoy. Oh. O sea, tienes que pagar, tienes que pagar. Okay. Esa sí no. Hay que hablar con algún maestro de Monterrey que nos haga el favor. Nos diga. Sí, así lo entrevista. Lo vamos a, voy a hablarle a mi padre, ella tiene colegio particular, hay que hablarle a un maestro también que tenga que trabaje en una escuela pública. Pública. También a ver qué, por qué también se la baña, ¿no? Sí. A veces yo creo que el director, ¿no? Tiene que haber mucho el director de la escuela. Sí. Yo creo que más arriba de él también. Que los estén, el subdirector, que estén los encargados del área. Se vuelan el billete. Yo tengo una experiencia muy rica de la secundaria. Yo tenía un maestro de ciencias naturales que siempre llegaba borracho. Ese güey siempre llegaba borracho. Con olor. Los lunes. Ay, Dios. No. Diosito santo. Llegaba los lunes y él llegaba al pizarrón y se ponía una mano así, con una mano se la acomodaba en la cara y se ponía a escribir. Yo soy zurdo, por eso estoy zurdo la otra mano. Así. Y no le hablen fuerte, nadie le hasta la cero. Pobrecito, siempre teníamos la clase de ciencias naturales. No, es que si ya llegaba crudo. Ya sabía. O crudo o pedo, pero si llegaba. Sí. Pero él llegaba y siempre tenía la clase. Era a las 7 de la mañana su clase. Siempre estaba los lunes ahí. Puntualito. Siempre llegaba crudo, borracho, pedo pero, y todo. Pero responsable. Bien responsable. Eso sí llegaba siempre, canijo. Dice, hace años se me odiaban en las jefaturas, dice, de enseñanza, porque cada ciclo escolar era los que iba a la unidad móvil a encarar a profesores en vivo a los profesores y padres de familia, cuando no dejaban a un niño inscribirse por falta de pagos. Ay, qué buena onda, gracias, qué buena onda, minor. Qué buena onda. Qué mala onda que haya eso, ¿no? Que no quieran que los niños vayan a la escuela porque no tienen dinero. O sea, si supuestamente la educación es gratis, ¿no? Es gratuita. Sí, educación gratuita. Sí. O a los niños que no les quieren dar de comer. Sí. Que porque no tienen el dinero. Aquí eso se da mucho. No, ya sé, pero sí. ha habido casos donde no les quieren dar. Nosotros con Rolito sí una vez no le quisieron dar y el papá fue, yo me peleé y no me hicieron caso. Cuando el papá fue, ahí sí. Sí, pero que no le quisieron dar. Porque no teníamos dinero que habíamos puesto. Aquí tienes que poner dinero en una tarjeta para que le estés dando el dinero, porque no es gratis. No calificamos para la comida. Muchos niños sí califican para la comida gratis. Pero nosotros creo que ahora ya no. Ahora ya no es gratis. La comida se va a empezar a cobrar. Desde la hora que vienen los niños, estaban diciendo en las noticias, ya se va a cobrar. Pero en ese momento, Raúl, lo que le dijo la directora, que es que eso era fuera de su jurisdicción. La escuela no era lo mismo con la cafetería, entonces dijo, ahora a mí me vale sombrilla, o sea, chorizo, ¿quién? Mi hijo está en esta escuela, tú eres la directora de esta escuela, yo no sé quién maneja los de la cafetería, ni no, y sí, porque son independientes, sí. Pero pues ellos están aquí adentro, entonces, ¿cómo van a dejar sin comer a un niño? Es inevitable. Exacto. No, decirle que no, porque tu papá no tiene cuenta, y un niño que sabe si el papá tiene cuenta o no tiene cuenta en el banco, en el dinero de ahí. Exacto. O sea, al niño se le tiene que dar de comer. Entonces, de ahí se pusieron pilas la escuela. Ajá. Y aunque sea porque daban una bolsita con un sándwich y una manzana, ya ni eso les estaban dando, ni la manzana con el sándwich. Nada. Y mucha comida termina en la basura. Yo trabajé en la escuela, yo trabajé en la cocina. Sí. Mucha comida se terminaba en la basura. Sí, dice, acá también te piden muchas cosas, luego se quedan. A mí los niños tenían una maestra súper linda que me decía luego todo lo que le sobraba, se lo llevaba a su casa y me regresaban al final del año un montón de cosas, Kleenex, toallitas húmedas, hojas de imprimir. Sí, es cierto, piden muchísimas cosas. Ahora yo también estuve en eso trabajando de asistente en la escuela. Nosotros al finalizar el año, con varios maestros que yo trabajé, les regalábamos todo lo que sobraba a los papás, que se los llevaran. Y muchas veces no se los querían llevar tampoco, los regalabas a instituciones, vas y los donabas a donarlos para poder que, pues no sé, porque van a la basura. Sí, muchas veces lo terminaban, se lo llevan para su casa, pero al siguiente año ellas lo regresaban, porque de verdad a veces había niños que los papás no les compraban nada. Sí, ¿no? Es el regio chido que el profe le daba coscorrones y que lo miré ya cuando estaba más grande. Le cantó un tiro, pero no quiso. Ay, Cherregio Peñonero. Oye, dice María Luisa que sí, se piden cosas en exageración. Sí. Yo me acuerdo que de chiquillo todos teníamos que ir a comprar un paquete que ya lo habían arreglado. Para cada escuela. Para cada grado. Sí, sí.
Sí, haz de cuenta que ya le habían puesto las servilletas, todo el pegamento, o sea, todo lo que ellos te iban a pedir, era un paquete, ya lo habían hecho, ya lo habían envuelto, y te lo vendían como en $40 o algo así. ¿Sabes cuánto pagué yo el año pasado? $350. Por los niños. Yo les recomiendo, yo que yo trabajé adentro de la institución, que no les compren ese paquete, porque muchas cosas no se van a utilizar. Yeah. Es mejor cuando ya el niño regresa a la escuela, a la clase, sí, la primera semana, ya le dices a la maestra, y la maestra, muchas cosas de las que están ahí no se ocupan, no se utilizan. Entonces, yo también hacía eso. Iba a comprar el paquete, como hacía Baby, pues todos los papás hacemos eso, y ya, pues, el paquete. Va. Y ya te quitas ese problema. Pero hay muchas cosas que yo pues, vi, si no se ocupan. Sí, entonces, lo que hacen es que lo agarran por si hay otros estudiantes que no traen, y se los dan a ellos. Sí. Y dices tú, pues, ¿por qué se lo está dando a alguien más? Se les hace fácil decir, no tengo... Y van porque saben que se lo tienen que dar y uno acá está comprando las cosas porque piensan que lo ocupas llevar en realidad. Pero sí es bien triste porque hay unos niños, unos papás que no se preocupan por esos niños. Sí. Y los niños, yo me tocaba cuidar a esos niños, y niños especiales o niños que no tenían. No les dan, los papás no los compraron. Entonces, pues hay que compartir con ellos porque ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué culpa tiene el niño? Exacto. Que el papá no lo compró. A mí me tocó algo así. Yo iba con mi hermano y con mi hermanita cuando estaban chiquillos. Iba con ellos los días que salían, que a los field trips y eso. Ajá, así. Sí. Y en dos ocasiones me tocó donde íbamos nosotros, y había un niño que no llevaba lunch, no llevaba nada. Y mi hermano menor, él es el que siempre ha sido de corazón grande, o sea, a él no le gusta ver que un niño está sufriendo ni nada así. Y entonces él me dice, es que va un niño, pero no le quiere decir a nadie que no trae lonche. Y entonces la noche antes de irnos, me aseguraba a que le llevamos a él y a mi hermano. Y ya le echábamos lonche a los dos. Sí, ajá. Y luego ya, pero no, pero le echaba lo mismo. Ah, okay. Para que el niño no se sintiera menos y le echaba algo, otra cosa, ¿sí me entiendes? Y yo también me echaba uno. Sí, y ahí comíamos los tres y les llevaba jugo o lo que quisieran tomar ellos. Pero ahorita son más delicados con eso también. No quieren que les lleve jugo, que les des comida. Sí, que ahora no sea, todo el mundo tiene alguna pinche alergia. Sí. Todo el mundo está alérgico a algo. Ahora te preguntan que si el niño tiene alérgico al gluten. También te están preguntando. Tiene que darle azúcar. Que no le des azúcar. No les para que pase un ratito con hambre, a ver si tiene alguna alergia el güey. Va a ser alérgico al hambre. ¿Desde quién me hiciste acordar? De Carlos Vallarta, güey. Alérgico a los balazos. Ese es alérgico al hambre también. Dice María Luisa, yo lo que hago es comprarle los útiles acá por fuera y le voy mandando poco a poco como lo van ocupando. Yo creo que es lo mejor, pero ¿te ha tocado ir al Walmart? ¿Te ha tocado ir al Walmart a comprar útiles? Sí. Yo nomás los primeros años, pues ya no, porque te digo, yo mejor lo iba y a la lista, a ver, maestra, ¿qué es lo que va a ocupar? Ajá. Y ya se compró. Y luego yo trabajé para ellos. Entonces ya me sabía los trucos. No, Guadalupe, es que cuando vas, ve al Walmart una semana antes de que vayan a entrar los huercos a la escuela. Es un desastre. Es lo peor. No, la locura. Chingues. No, güey, no, y ve en domingo. Peor. Con mis papás eso hacíamos, porque, bueno, mis papás trabajaban, entonces solo el domingo estaba como libre. Sí. Entonces íbamos Walmart, de ahí Office Depot, de ahí la librería. Sí. Era así de que teníamos un día para ir a comprar las cosas. Y todo. Y a todo. Ver si lo encontrabas. Y si no, búscale, arrúmbale otro Walmart. Yo ya para cuando entré a la prepa, nada más llegaba con ¿cómo dicen? Una carpeta. Ajá. Con hojas en blanco. Y mis plumas y ya. Y mi mochila. Antes sí, sabes que yo me la he pasado peleando a veces con Jorge, el más grande, porque a veces lo veo que sale muy campante de la casa sin mochila. Y yo, güey, ¿y no llevas mochila? No, es que allá tengo cosas. O allá me dan una hoja y así de,
No. La que te compré. ¿Para qué te compré todo? Entonces, ¿para qué chingos me pedías libretas? A ver, sí. Eso sí, ya cuando nos daban los lockers, ajá, ahí dejaba todo. Sí. Ahí dejaba todo. Lo que ocupaba traerme para la casa. Bueno, aquí ya les daban lockers. Yo muchas veces tenía que llevar, regresar. Yo estuve acostumbrado toda la vida a hacer eso también. Sí. Ah, no, sí. Teníamos lockers. Oye, dice. Fulvia dice: y a forrar todos los cuadernos. Sí, tenías que llevar los cuadernos forrados, sí, los libros forrados. No, sí. Te daban los y tenía cuaderno para cada materia, ajá, y todos con su color. Sí. Dice, ahora tantas cosas que tienen que llevar a la escuela, y antes una libreta y un lápiz era todo lo que ocupabas. Dice Nort, dice, ahora mi publicidad dice, soy periodista gluten free anti. Oye, lo que me caía mal a mí es que, ajá, cuando me tenía que llevar libros y todo eso para la casa, ajá, si algún día te levantabas tarde y tenías que ir corriendo detrás del camión, voy corriendo con la mochila y haz de cuenta que traes peso encima. Sí. Y pues todo se va así. Y haz de cuenta que tú vas corriendo y también vas así. Pobrecito, güey. Pobrecito. Yo tenía que irme caminando todo el camino a la escuela. Ah, ya viene. Y nevando y cuatro pies. No nevaba. En Michoacán no nevaba. Sí. Bueno, al menos donde yo estaba, no. Te iban persiguiendo los perros y... Sí, me percorretieron los perros una vez, güey. Sí. No, sí te pasa. La historia, sí, la historia de todos los papás. Sí, ayer me contaste, ¿verdad? Sí. Sí, ayer me conté, es que dos veces me mordió un perro. ¿A ti? Sí, cuando andé en la primaria una vez, me dio una revolcada, pero buena revolcada. que tengo una marca todavía en la pierna. Sí, aquí me agarró... Sí, que me tuvieron que inyectar las vacunas esas. Esa fue en la primaria. ¿En la panza? Sí, esa fue en la primaria. Y el perro de la esquina ahí de la colonia, ahí de la cuadra de mi mamá. Le decían? No le digas así al chavo. Perro de la vecina. La señora Juanita con su perro. Y luego en la secundaria igual caminábamos. En la secundaria igual caminábamos. Y también otro perrito me mordió por ese Juan abajo. Anda, mi mamá, pues preguntaron si el perro estaba vacunado. Ay, ¿ese cuál? ¿Qué son esas vacunas? Sí, entonces, pues no, pues por eso terminé yo vacunada. Oh, sí, duele bastante. En el estómago, sí. Sí, a una prima bastante. Le tocó eso. Y luego el camión, en tiempo de invierno, bien frío, porque no tenía calor. ¿Cuándo estaba? Que no, estaba que era la ventana y que llovía. Y te venía sí. No, peor era que tú te sentabas atrás del que tenía el vidrio quebrado. Sí, porque ya cuando iba manejando te iba cayendo. Eso nos pasaba nosotros en la secundaria, porque en la secundaria sí. Saludos a no teníamos, teníamos ventanas, pero no tenían vidrio, güey. Entonces siempre que llovía, todos nos juntábamos al centro del salón, güey, y todo alrededor del así, todo el charcote y todo así bien. No, y luego. No, y luego en el verano. Ya te subías, te quedabas dormido y te levantabas y toda la frente todo sudado. su madre. Ya todo despeinado, yo chingo. Mayela, oye, dice Mayela, hola, buenos días, compartiendo, perdón, pero dice, aún sigo de información, ya que aún no encuentro nada. Soy madre y estoy, ok. Sí, sí, tienen por ahí alguna información acerca de algún shelter, ajá, porque ella está buscando un lugar donde poder quedar ahorita con sus bebés, así que aquí en Houston hay un shelter, uh-huh, sí, allá en el mero centro de Houston. Para mujeres uh-huh, con niños, sí. Ah, okay. Sí, sí. Okay. Ahorita trato de conseguir el teléfono. Para mandarle la información, sí, ahí a Mariela. Oye, el día de ayer también nos mandaron un mensaje ahí a la página de la Cotorra Radio. Estaban buscando una silla de ruedas. Si alguien tiene una silla de ruedas, la gente que nos está escuchando, que ya no la utilicen. Fácil, se lo voy a dar fácil. Vaya al Goodwills y ellos te la regalan, no te las venden. Okay. Te van a preguntar para quién es, ¿verdad? Y ellos te la van a arreglar, no te la van a vender. Wow. Porque la gente va y las dona, uh-huh, y entonces tú dices, yo necesito una, no te la van a vender, te la van a regalar. Uh-huh. Así las muletas, las sillas de rueda, todo lo que sea para hospital. Uh-huh. Si tú necesitas para alguien que está enfermo, ellos te lo van a regalar. Ah, ¿ya escucharon? Entonces, ahí le voy a mandar, le voy a devolver el mensaje a esta personita que estaba pidiendo una silla de ruedas para su mamá.
Muchas gracias, Lupita. Sí, cualquier persona que necesite algo así, nada más que si no sean gandallas. No, o sea, no, si lo van a necesitar, porque yo conozco gente que ahí van y luego para irlas a vender. No es para irlas a vender, si usted de verdad lo necesita, claro. Para eso uno dona esas cosas cuando uno tiene algo, cuando tú te enfermas, yo fui y doné mis muletas o mi silla de ruedas cuando estuve enferma, vas y las donas para que ellos no te la venden, te la van a regalar. Claro. Y a veces hay lugares que te las venden y también te las venden muy baratas. Pero ellos te las tienen que regalar, no te las venden, te las van a regalar. Bueno, ahí está la información, esa sí no me la sabía. En Goodwill, sí. Yo creo que me voy a dar una vuelta nada más para ir a investigar eso. No, es verdad, digo, yo todavía, gente que necesita, yo voy ahí y las pido. Yo voy y las pido para regalarlas, donarlas. Super. Alguien de mis homeless o alguien que las necesita, voy y se los pido. Sí. Y luego les digo, vayan y regrésenlas. Sí, sí, ya no lo ocupaste. Ellos lo desinfectan, las lavan todo, lavan muy bien y desinfectan todo y alguien más las pueda volver. Les cambian las llantas y todo. Las arreglan, sí, arreglan todo. Claro. Sí, sí. De niños, de grandes, todo. Y igual, usted, si usted tiene algo que ya no necesite, vaya y regálelo, porque lo va a ocupar otra persona que está en esta necesidad que no tiene, porque son muy caras. Sí, son carísimas. Son bastante caras. Yo ayer cuando leí el mensaje, yo no sabía eso del Goodwill. Yo me busqué Lolo en línea y dije, a ver cuánto cuesta una, la más económica. 150, sí me dolió un poquito. Yo compré una para mi mamá, pero era la más sencilla, que no que tuviera esas llantototas. Porque pues, muy pesada, yo la tenía que cargar a la camioneta y bajarla o al carro. Entonces, y ella no la podía mover las manos. Exacto. Entonces, ahí eso es muy, la tiene Walmart, pero sí te cuesta como 150, la más económica. Pero si usted no tiene dinero, vaya a Goodwill y ahí se la van a lo que necesite, o sea, ya sean muletas, hasta las botas es que te ponen en el hospital, que son carísimas. Seguro te las da, ¿verdad? Las de charro. En las botas de charro. Ahí vas y las ocupas. Si usted una ocupa esas botas también, o zapatos, ahí ellos también tienen. Ah, sí, como cuando te quiebras el pie y el... Yo no las tire. Si usted se las da al seguro, mucha gente las tira. No las tire, vaya y dónelas. Porque sí son bien caras y gente que no tiene seguros. Claro. Entonces vaya. No, hay mucha gente también tiene la mala costumbre de que, ya me alivié. Ahí las avientas donde sea. Pues mucha gente las puede usar como quiera. Mucha gente las puede utilizar, así es. Bueno, nos tenemos que ir porque ya viene los chicos del sillón. Ya están los del sillón. Les tengo que ir a ayudar poquito. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Mañana hay dinerito, ¿vienes, ah? Sí, vengo. Mañana hay dinerito, así que recuerden, mañana vamos a jugar Siendo Larotes el día de mañana con Desmañanados. Vamos a jugar bingo. Más aparte de lo que se agreguen. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Sean felices, por favor, regale una sonrisa, es gratis, por favor, y ahora hidrátese mucho, está haciendo mucho calor, hidrate, tome mucha agua, muchos líquidos, nos vemos mañana, no se olvide, sea feliz, regale una sonrisa, un abrazo. Bye. Adiós. Bye.